Alumnas, buenas noches. La profesora Yadira Andrade tiene algunos problemas técnicos. En unos 5 minutitos vamos a comenzar, chicas. No se desesperen, por favor.
Hello. ¿Me escucha? Buenas noches. ¿Me logran escuchar? Ah, ya. Disculpen. Ah, ya. A ver. Porque yo todavía no les puedo visualizar. A ver. Un momentito. Ok, students, hello, good evening. Ahora sí, ¿no? Sí. Yes. Yeah. Oh. Ok, a ver, vamos a trabajar. ¿Qué tal? Espero que hayan tenido un bonito día, que hayan podido disfrutar el Día de la Madre, ¿no? A ver. Ahora sí, iniciamos la sesión porque estoy tarde. A ver. ¿Pueden visualizar? ¿Yes? No, teacher. ¿No? No. No, mi hija. No, mi ahora, ¿pueden visualizar? No, mi, solo se escucha. No, esto parece. Nada. A ver. Mis, no se ve nada. Ya, les comento el incidente que tuve. Lo que pasa es silencio, hijito, por favor. Se me apagó mi máquina, mi laptop hace un momento, entonces al momento de ingresar a Zoom, pienso yo, de nuevo, me he pedido actualizar la plataforma y como no la he actualizado por cuestión de tiempo, entonces me parece que esa es la lentitud, ¿no? A ver, un momentito, vamos a solucionar, porque el momento que yo quiero dejar de compartir, a ver, se congela. Pero
Hello. Hola. Profesora. Hello, teacher. Good evening, compañera. Hello. Ahora sí me logran escuchar. Sí, la escuchamos. Sí, te escucho y te veo un rato. Sí, mis. Ya, yeah, ok. Ahora. Está diciendo Yadira Andrade que ha empezado a compartir la pantalla, dice. Ya. Yeah. Ahora sí pueden visualizar. Oh, sí, Miss. Ahora sí. Sí. Ahora sí, Miss. Ah, ok. Yes, teacher, yes. Let's start, ok. Let's start. Ahora sí, iniciemos, ¿ya? A ver, vamos a ver. Familia. Oh, familia, nani, mi familia. Okay. Hello. Hello, mi. No puedo verlas. Se quedó en la pantalla en negro. A ver, en este caso, a ver, let's start with this lesson. Lesson number six, ¿no? Lesson number six. Ok, a ver, you listen the song, ¿no? ¿Escucharon? ¿Escucharon la canción? ¿Cuál es el tema? What is the topic today, students? What is the topic today? Family. Family, ¿no? Family. La familia, un momentito, por favor, porque como les digo, no las puedo visualizar, está cargando la plataforma, entonces yo ya tengo mi material preparado, pero un momentito ya, que se está demorando en abrir. A ver. A ver. Aquí abro mi diapositiva. Vamos trabajando un vídeo, ¿ok? A ver, do you remember this? A ver si ustedes han trabajado de repente la familia. Y vamos a refresh. Refrescar. A ver. This is an average American family. Ah, one moment.
is an average American family. A ver, complete. Oh, no, 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 no. Este no les enseña vocabulario. Okay, students. ¿Pueden visualizar? Yes, teacher. Yes, miss. Yes, miss. Yes, teacher. ¿Las diapositivas las pueden visualizar? Yes. Yes. Okay. Lesson number 6, ¿ok? Nos encontramos en la sesión número 6, family members, que son los miembros de la familia, ¿ok? Let's start with this. Hello, my name is Peppa. You know what is the family of Peppa, ¿no? Peppa Pig. ¿Ustedes conocen a Peppa Pig? Es un dibujito bastante... A ver, un segundito, un segundito. Silencio. A ver, Peppa Pig, you know? ¿Conocen? Yes. Peppa, ella se está presentando. Hola, my name is Peppa. ¿Qué está diciendo ahí? Mi nombre es Peppa. Ya, ahora sí, stop. Silence. Mi nombre es Peppa. Ok, ok, ahora sí, silencien. Turn off your microphone, ok? Silencien sus micrófonos, por favor, para la explicación, ¿ya? Ok. Hello, my name is Peppa. Ok, let's continue this. Ella se está presentando, ¿no? That is my daddy. That is my daddy. Daddy. Daddy Pig. You know, Daddy Pig. Ok, let's continue with the next. That is my mommy. Mommy. In this case, mommy pig. Or in this case, mother, ¿no? That is my brother. Dinosaur. Okay, that is my brother, George, you know, George. Let's continue with the next. That is my sister. And George says, that is my sister. Peppa is his sister, okay? Let's continue with the next. That is my grandpa. Grandpa, grandpa's Peppa. That is my grandma. Grandma, grandma of Peppa Pig. Okay, let's continue with the next. That is my friend. Okay, this is a sheep. I forgot the name. What is the name of the sheep? ¿Cuál es el nombre de la amiga de Peppa? I forgot. Susie. Susie. Ah, okay. In this case. That is my teacher. Teacher. What is the name of the teacher? Madame. Ah, okay. That's good. Let's continue with the next. Goodbye. See you later. Okay. Review. Un repaso. Un review. Oh, Dios. ¿Pueden visualizar? No, no. Teacher, sale en blanco todo.
No, mi. Cargando. Ok. Review. A ver. This is Peppa. Yes, this is Peppa. No? Hello. Continue in this case. That is my daddy. Daddy, don't be. In this case, what is daddy? In Spanish, daddy. Papi. Daddy. Papi. Papá. Papá. Papá, papito, ¿no? Papi. En este caso, es una manera de cariño, ¿no? Una manera de cariño, ¿cierto? Daddy. ¿Me pueden visualizar? Porque otra vez estoy viendo. Hello. Sí, se ve, teacher. Se ve. Ah, ya. Yo no las puedo visualizar. Ok, next. This is. That is my mommy. Mommy, in this case. ¿Qué significa? What's her name? Mom. Su mamá, mom. Su mamita, ¿no? Mom. En este caso, su mamita. ¿Y what's her name? ¿Cuál es el nombre? You know or not? ¿Cuál es mamá el nombre? Cerdita, nomás. Solo mamá cerdita. Mamá cerdita, ok. In this case, P. That is my brother. ¿Qué lo shout? Yeah. George. Cerdito. George is no, tu hermano. ¿No? Porque la que está hablando es Peppa. Entonces, ella está tomando la palabra y dice, that is my brother, ¿no? Pero nosotros en tercera persona, ¿no? In this case, is her brother, ¿no? Es su hermano, George, brother. Let's continue with the next. My sister. Sister. Pero ahora el que toma la palabra es George. Y George dice, that is my sister, dando referencia a Peppa. ¿Qué es sister? Es su hermana. 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 Ok. Let's continue with this. That then is my grandpa. Grandpa, what is? Grand abuelo. 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 Hermana. Hermana. Abuelo. 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 Abuelo, miss. In this case. That is my grandma. Abuelo. Abuela. 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 In this case, that is my friend. Amiga. Chica. Amiga. 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 Ok. Amiga. Amiga o amigo. En este caso, nosotros vamos a contextualizar de acuerdo al nombre, ¿no? A lo que nosotros podemos visualizar. Dice, that is my teacher. Teacher, you know what is teacher, ¿no? Yeah. Madame Gazelle. Yeah. Profesora, maestro. Yeah. Bye. Entonces, hemos refrescado. A ver, un ratito, por favor. Si ustedes me interrumpen. He tenido problemas, discúlpenme, he tenido problemas de conectividad. Entonces, hay que aprovechar la sesión, ¿ya? Al final, ¿les parecen las preguntas y hacemos una retroalimentación y de repente metacognición, de repente en lo que ya sabían o lo que van a aprender, ¿ya? Si no, se va a pasar el tiempo. Ok, let's continue with the next part. Who is who in this case? Look at this family, ¿no? Observe esta familia in this case. Number one, number two, number three, number four, number five, number six, number seven, number eight. Yeah, look at the number seven. This is me, ¿no? Entonces quiere decir que la persona, ¿cómo se llama esto? Se llama un family tree, ¿no? Un árbol familiar en el cual ustedes pueden visualizar que cada miembro de la familia tiene un number, ¿no? Un número, ustedes también ya saben los números, un number. Entonces, pero ahí da referencia a mí, es decir, que desde aquí, donde dice mí, it's a boy, ¿no? Es un chico, el cual está dando la referencia. Y acá dice esa question. Dice, is my family big? Big. Big. In this case, look at in this. Yes, it is. No, it isn't.
¿Es mi familia grande? ¿Ustedes qué responderían? Yes. 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 De acuerdo a lo que visualizan en este ejercicio, ¿ya? Sí, o sea, en positive form. Yes, it is, ¿no? La forma positiva de responder a esta pregunta. No, it isn't. Negative form. Ok, continue with the next question. Who is he in this case? Oh, look at this. The number six. Brother. Ah, ok, stop, stop. A ver, one moment. Look, sorry. Raise your hand, ¿no? Levante la manito virtual y yo daré la palabra a la persona para que pueda responder. ¿Les parece? Who is he? Raise your hand. Levante su... Ok. Medali, mesa. Student. Yes, miss. Sería he's my brother. Ah, ok. Yes, that's good. Continue with the next. Who is she? Who is she? Okay, the number three in this case. Sheila, student Sheila. Who is she? A ver. A ver. Who is she? She's my mother. I think is she's an aunt. Because you have to hear the husband, the wife, another person. And I suppose they are children. But you have two options in this case. She's my mother. Yes, this is the answer to this question. Is she? No? Okay, yes, that's good, Sheila. Okay, let's continue with the next. Who is she? Okay, student Amelia. Okay, look at the number two. Number two. Who is she? She's my grandmother? The first one, no? She's my grandmother. In this case, ¿qué significa? ¿Cómo usted pudo visualizar? ¿Cuál es la diferencia? What's the difference between grand, in this case, grandmother and mother in this case? Por la imagen, porque grandmother es abuela, pues, ¿no? Y se ve la imagen ahí. Okay, that's good. Okay, let's continue with Yesenia, student Yesenia Paredes. Yes, teacher. Okay, Yesenia. Look at the number one. Who is he? What is your answer? My grandfather. Okay, check. That's good. Ahora, question. Is my grandfather young in this case? ¿Qué significará este adjetivo? A ver, Vanessa. Positive form, negative form. A ver, ¿usted qué cree? ¿Qué puede entender en esa parte? Yes, he's young. En este caso, es un adjetivo que da referencia a si es joven. Ah, sería no, he's old. Old, ¿no? O sea, ¿qué significa old? Mayor, ¿no? De edad, ¿cierto? Entonces estamos dando que ese es un antónimo, opposite, ¿no? Opuesto. Ok, let's continue. That's good. Who is she? A ver, let's continue with Mary. Mary López. Look at the number eight. Sería, yes, she's my brother, no, sister. Yes, it is, yes, my sister. My sister. Yeah, she is my sister, porque está, ella está preguntando, ¿no? Entonces, ¿quién es ella? Entonces, ella es, ¿me entiende, no? She is my sister, ¿no? In this case, that's good.
Ahora, in this case, question, how many sisters do you have? In this case, te está preguntando, ¿cuántas, qué cosa significa sisters? Plural form. Hermanas. Hermanas. ¿Cuántas hermanas tiene? What is your answer, the first one or the second? One. Yeah, the full answer is, la respuesta completa es, ¿cómo respondería? Observe usted. ¿Cómo respondería? I have one sister or I don't have any sisters? Hello. I have one sister. Ah, okay. Okay, the second. That's good, Yesenia. Muy bien. Tomar en consideración la participación. Let's continue with, in this case. A ver, señorita o estudiante. Iris. Iris. Yes, Miss. Okay, look at the number four. Number four. Who is he? Who is he? He's my father. In this case, that's good. Let's continue with this. This part, family at home. Ahora vamos a visualizar otra parte en otro ámbito de la familia. A ver, en casa. ¿Pero qué vamos a aprender? A ver, vamos a ver qué tenemos aquí. Dice, click on the correct family member. Es decir, in this case, the father is in the garage, in this case. What is? ¿Qué está diciendo? A ver, ¿cómo puedo saber yo dónde voy a hacerle un click? The father is in, si ustedes pueden visualizar, words on yellow, la palabra que está en amarillo da referencia a qué, family member, ¿no? ¿Y qué creen que significa la palabra garage? Que está ahí, en celeste, sky blue. Garaje. Garaje, cochera. Ya, entonces, ya. Entonces, ¿y dónde es? Sheila. Aquí le hablan. A ver. ¿Qué pasó, Sheila Córdoba? Dime la palabra, señorita Dinora. Sorry, no sé, pero vi aquí que alguien encendió su micrófono. Escuché Sheila, pero no sé, habló otro compañero. Sí, yo le había dado. Escuché muy despacito también. ¿Qué me dijo, profesora? Disculpe. ¿Que dónde haría clic usted? Ah, in the red car, in the garage. Yes, that's good. Okay, in this. Correct. Okay, next. The mother is in the bathroom. In this case, look at the word on yellow. La palabra que está en amarillo. A ver. Rocío, le doy la palabra a Rocío del Pilar, de Aranga. Student Rocío. Rocío. Hello, Miss. Good evening. Buenas noches. Hello. In this case, the mother is in the bathroom. A ver, ¿usted conoce qué es, en este caso, the family member? Dice mother. Mamá. Ya. Yeah. ¿Y dónde está? Where is the, in this case, where is the mother? In this bathroom. You know what is bathroom? Idea. La mamá donde parece estar con una silla. ¿En dónde? ¿En qué parte de la casa se encuentra? En el baño. Bathroom, baño, ¿no, señorita? Me está hablando la usted, mamá, ¿no? Que está ahí pegada a la taza. Ajá, en el baño, es Miss. Ya, al retrete, ¿no? Entonces, usted está acá visualizando el miembro de la familia y también está visualizando qué cosa es bathroom, qué cosa es el baño. Ya, ya, pero eso es que son partes de dónde. Partes de la casa. De la casa.
parte de la casa. A ver, por favor, su micrófono, les estoy hablando, las reglas, así como ustedes van a tener a sus niños, ¿no? A sus estudiantes también hay que obedecer, ¿no? Por ahí de repente se filtró, voy a asegurarme de que mi micrófono esté apagado. Ya, in this case, the elder brother. Ahora, ¿qué significará brother? You know what is brother, ¿no? ¿Qué es brother? Hermano. Entonces, en este caso está dando referencia al hermano mayor. Por eso que está la palabra, en este caso, ahí en amarillo, elder brother. O sea, da referencia cuando hay muchos hermanos, el hermano mayor. Is in the kitchen. Kitchen. A ver, yo voy a dar la palabra. Siempre alcen sus manitos virtuales para que, raise your hand, sus manitos virtuales para poder darles la palabra si se han participado. Nasia. Nasia Aliaga. Steven Nasia. Okay. Sí, Miss, le escucho. Kitchen es cocina. Ya. Entonces, ¿qué diría toda la oración? El hermano mayor está en la cocina. Ajá. ¿Y dónde está la cocina? ¿Dónde? ¿Qué recuadro es? A ver, deme usted una pista. ¿Dónde está el niño gordito con la camiseta azul? Ok. All right. Yes, that's good. Nasia. Ok. Dinora, student Dinora Margot. Tell me, the sister is in the living room, in this case, sister Dinora, the student Dinora Margot. En la sala, miss. Ya, pero ¿quién está en la sala? La hermana está en la sala. Ah, bueno. ¿Y dónde está la sala? A ver, tell me. Abajito del hermano, ese niño pelecito de polo rosadito, sillón morado, en la sala. Okay, in this case, ¿no? Correct. That's good, Dinora. Está muy bien. In this case, así como yo les enseñé. Gracias, miss. Ok, el término del hermano mayor. Ahora, what is the meaning of the little brother? Ok, the little brother. In this case, Claudia, is in the bedroom. Miss, buenas noches. Hello. Hello, miss. ¿Me escucha a mí? Sí, te escucho. Parece que estuvieses en la calle, me parece. O es el no, es un carro por acá, por mi casa. Ah, ok, ok, ya. Yeah. The little brother, ¿qué marco? ¿Qué entiende usted? Is in the bedroom. ¿Dónde está? Where is the little brother? Es el hermano menor, mi. Ya, el hermano menor. Pero ¿y dónde se encuentra? Hay días. Está en el dormitorio. Es el bedroom. El, ok. Bedroom, sí, en el dormitorio. Es el bebé mismo que está en la cunita. Ese. Ok. Correct. That's good. Next. Thank you. Doily. Doily Maldonado. Sí, miss. Buenas noches. Ok. In this family, there is a pet. Sí, miss. It's a dog. Ok. Yes. No? A pet is a part of the family. Yes or not? Yes or not? ¿Una mascota es un miembro de la familia? ¿Considerado un miembro de la familia? ¿Qué les parece? Yes. Ya. Ya. Ok, a ver, ¿a quién di la palabra? Yo me olvidé. Dolly, Dolly. Maldonado, describe Maldonado. The dog is in the basement. Basement. In this case. The dog in the basement. Ya, yeah. ¿Y dónde está? A ver, where is the dog? Basement, in this case. ¿Una marca de ropa? A ver, no, a ver, dígame usted, ¿qué entiende? ¿Dónde está esa mascotita? Está por la escalera, miss. Doyle, ¿usted me está contestando? Sí, miss. Por la escalera. ¿Y qué parte de la casa es esta, señorita? Está por abajo, al primer piso. El sótano, miss.
Ya, so, ya. Uy, pero mira que la deja la estudiante. Ya, ya le ayudaron. ¿Dónde está la mascota? En el sótano. En el sótano, ahí está asustado, ¿no? Entonces, what color is the dog? A ver si usted recuerda los colores. Black. 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 White. 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 Blanco. White. Blanco. Ok, next. A ver, in this case, there is... You have to complete. You have to complete in this case. The father is in the... A ver, doy la palabra. Rocío del Pilar. Student Rocío. Rocío. No está. Yeah. Erika, Erika. Student Erika. Turn on your microphone. Erika. Hello, miss. Hello. Yeah, the father... Hello, sí, ¿me escucha? Sí, yes. The father is in the kitchen, basement, bathroom, garage, in this case. In the father está en el kitchen. Look at the picture. No. Observe la imagen que le hemos completado. ¿Se recuerda la parte donde estamos? Garage. Yes, that's right. garage, en el garaje. Yes, that's good, pero no, yes. Ya con ayudita, a ver, continue with in this case. No, se lo había dicho. Otro mes, a ver. Ya, no se preocupe, Cynthia, student Cynthia Ankajima. Cynthia. Hello, Cynthia. Hi, miss. Sí, miss. Mm-hmm. Okay. In this part, the mother is in the kitchen, basement, bathroom, garage. Bathroom. Okay. The mother is in the bathroom. Correct. Yes, that's good. Let's continue with Noelia. The younger brother is in the basement, bathroom, garage. What is the correct answer to this? To complete. To complete. ¿Podría repetirme? No entendí. Usted puede visualizar la parte en la parte superior de la casita. Donde dice, the elder brother is in the, usted identify in this case, ¿qué significa estas palabras que están en amarillo? Porque usted tiene que completar. Es el hermano mayor. Where is he? Do you remember this part? No. Está en el kitchen. The first one, kitchen. Correct. Yes, that's good. Let's continue with the next. Thank you. Gracias, miss. Rocío. No, sorry. Sheila. Sheila Córdoba. The dog. Okay. The dog is in the basement. Okay, that's good. All right. That's good. Let's continue with the next. Medalit, your microphone, please. Medalit. Okay, let's continue with this. Miss, no sé qué me pasó. Mi celular se lagió. Lo que pasa es que el sonido que usted está, como estoy compartiendo, la verdad que tenga mayor cuidado o si no, reinicie su teléfono para que no se filtre ese sonido en mi sesión, por favor, ¿ya? Ya me se la llora. Ya me. Okay.
Student Dinora Margot. Dinora, hello, Dinora. Usted también me participa bastante. The little brother is in the... Do you remember little brother? What is he? El hermano. Dinora. Dinora Saavedra. Debes decir mi celular. The little brother is little brother es la hermana. La hermana. Pero ¿qué hermano? ¿El mayor o el menor? Este, su micrófono, le escucho así, o no sé si será mi internet, le escucho con, como sonido distorsionado, ¿no? No le comprendo. Su audio de Dignora está mal, su internet está bajo, parece, por eso no se le escucha. Espero me comprenda, voy a llamar a otra estudiante, ¿ya? Hasta que pueda arreglar su micrófono, quizás. ¿Qué? Ya, en this case, a ver, vamos a ver con Mercedes Reina. Student Mercedes Reina. Sí. Hello, in this case, where is the little brother? Student Dinora, no te preocupes. Yo te comprendo que tienes un problema, un inconveniente con tu micrófono. No hay problema, porque ahorita se escucha y no te puede, se escucha distorsionado y no te comprendo nada. Ya, a ver. ¿Trabajo se corta? Sí, no te preocupes. Te digo que te comprendo y que no, no lo puedes escuchar la sesión. De repente por el chat. Por el chat también voy a visualizar tu respuesta. ¿Okay? A ver, Mercedes Reina. Estamos en Reina, the Queen. A ver, where is the little brother? ¿Dónde está? Ya se fue Reina. Ah, ya. Yeah. No, disculpe, Miss, le había apagado mi micrófono. Miss, the little brother is in the bedroom. In this case, that's good. ¿Y qué significa bedroom? Correct. Cuarto, Miss. Habitación, cuarto. Está muy bien, dormitorio. Ok, in this case. Oh, in this case. Su micrófono, a ver, Nalia, Velázquez, decir en Velázquez, the birds are on the, nos da referencia a unos animalitos. Sí, teacher, los, oh, on los pájaros están en el... Sobre. ¿Kitchen? ¿Algo así? Los pájaros están en el garaje, ¿no? Garage. Correct. That's good. Está muy bien. Estaban no sobre la cocina, estaban sobre el garaje. Si usted puede visualizar, esa es la habitación según la casa que está... Fuera, ¿no? Fuera de la estructura. A ver, hasta aquí, en esta parte de la sesión, antes de pasar a un vídeo. Disculpen de repente por los inconvenientes ahí que tuve al inicio. Vamos a ver, hasta el momento. Raise your hand, in this case. Alcen su manito virtual. Solamente 3 estudiantes como máximo hasta esta parte de la sesión. ¿Qué hemos venido aprendiendo? ¿Qué estamos trabajando? Y me va a decir una parte del vocabulario. A ver, Rocío, Nalia, and Sheila. Rocío, a ver, le escucho, señorita. Hello, Miss. Hola, ¿qué tal?
Le escucho. Dígame, le escucho. ¿Qué hasta el momento ha usted aprendido? Y dígame, ¿qué dificultad? Algo fácil, sí, rapidito, rapidito. Miss, my family, my father, my mother, my sister. Lo que me faltó un poco más era precisar la ubicación donde estaban los integrantes de la familia. Eso, Miss. Gracias. Estudiante, dije. A ver, thank you. Sheila, ¿no? Sheila. Sí. Sheila, ¿qué aprendiste? Sí, Sheila. Part of the house, family members, some prepositions, in, on. The prepositions of place. Yes. In, on, in the garage, on the garage. When you talk about the nest. Okay, thank you. Thank you, Sheila. You are good at English. Let's continue with Rocío, Rocío del Pilar. Rocío. Miss, le toca a Nalia, ya participé primero. Ah, ya, dígame. Solamente, ¿qué le pareció? ¿Qué iba aprendiendo hasta el momento? Y dos dificultades, quizás si las tuviese o no tiene ninguna dificultad. A mí me toca, Nalia. Sí, estoy llamando. No, que como hace rato me llamó y no me hicieron caso, por eso estoy preguntando si a mí igual también toca. Algo rapidito nada más, hasta el momento, ¿qué ha venido aprendiendo? No le escuché. Bueno, no le escucho. A ver, ya abrí mi siguiente parte del material. A ver un ratito. Sí, usted es hermana, dija. Y hermano, brother. Yeah. Friend. Amigo, ok. Ay, un ratito, ahí está, en la parte superior, espero que no tape esa parte. Vamos a reforzar, ya hemos reforzado, creo, los miembros de la familia, family members. Ahora vamos, lo que usted dijo, estudiante, señorita, dijo, vamos a reforzar un poco más de las partes de la casa. Yo había trabajado ya un vídeo de... Lo tenía listo de la familia Adams, que a mí me gusta, pero como les dije, mi máquina se apagó, se reinició y se borró todo. O sea, perdí el URL. Entonces, esta parte de aquí sí la pude recuperar del home. Ya, a ver, listen, please. A ver, espero que no. ¿Escuchan? A ver, usted me ayuda, a ver, si usted tuviera un test un quiz, algo así, sencillo, dice, select the right answer. In this case, this is a hall, a school, a home. Rocío, ¿qué seleccionaría usted? ¿Ah? I can listen to you. No puedo escucharte. Home. Ahora sí, in this case. That's good. Estaba tapado mi micro, miss. Disculpa. Hello. My name is Lucy. This is my home. He is my grandfather. And she is my grandmother. It is my dog. Oh, in this case, you know what is this part of the home, no? This is the a ver. Yes, yeah, okay, no problem. This is the kitchen. Señorita, la señorita que dijo, el estudiante que dijo que no le quedó claro las partes de la casa, ¿no? Lo básico, kitchen de referencia a la cocina, al ambiente de la cocina, ¿ya?
This is the kitchen. He is my father. He is cooking. This is a cup. This is a kettle. This is the, a ver, look at this part of the home. What is? It's a house, it's a garden, a living room. What is? A ver, Vargas Francesca. No? Violeta, yeah. Let's continue with Violeta, Aro. Living room, miss. ¿Qué es living room? La sala, miss. La sala, a ver. This is the living room. She is my mother. She is cleaning the room. This is a sofa. This is the, you have to sleep on this. What is? Bedroom. Oh, Diana, a ver, student Diana. Diana Carolina. Buenas noches, Miss. Bedroom. 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 ¿Qué es? ¿Qué parte de la casa es? Dormitorio. Excelente. This is the bedroom. He is my brother. He is sleeping. This is a bed. My brother is in the bed. What part of the home is this? This is the, a ver, Diana. No, bathroom. Sorry. This is the bathroom. Dinora, ¿no? Estoy en Dinora. ¿Se me adelantó o quién fue? No, Francesca Vargas. Estuvo mal mi audio, Miss. Oh, no. No problem. A ver, in this case. A ver, Francesca, do you know what is bathroom in Spanish? Bathroom. Baño. Claro. Okay, that's good. This is the bathroom. This is the soap. This is the shampoo. A ver, look at this part. No les he enseñado esta parte, pero a ver. This is the playroom. Playroom is. A ver, vamos a dar la palabra, ¿ya? ¿Les parece? Las demás. Susan, a ver, quieren Susan Salomón. Usted tiene la palabra. A ver, ¿usted qué escogería? You choose one. This is the game, the playroom, the classroom, maybe. ¿Ok? Para mí sería playroom. ¿Y por qué? ¿Qué es playroom? ¿Por qué usted selecciona eso? Porque ahí se ve, es una sala de juegos donde están todos los juguetes. That's good. Recuerde que si se da cuenta, las mayores, ¿qué se puede decir? Estructuras para formar las partes de la casa lleva la palabra room. ¿Cierto o no? ¿Se han dado cuenta? Yes. Entonces, si usted por ahí escuchar, creo que dijeron game, da referencia al juego. Más estamos trabajando las partes de la casa. Entonces, como por ahí hay una ayudita, usted tiene que identificar la estructura también de cómo las palabras en inglés se van formando, ¿cierto? Entonces, room. Y una sala de juego. Claro, una habitación de juego en este caso. This is the playroom. She is my sister. This is a teddy bear. It is on the chair. Oh, you know it. Let's continue with Claudia Seopa. Garage. Who are you? ¿Quién es usted? ¿Quién me está hablando? Justina, Miss. Buenas noches. Justina. Last name? Garage. Ya, le estaba preguntando su apellido para acordarme. Guaya, Miss. Guaya. Justina Guaya. Okay. Ok, Justina. Ok. ¿Y qué parte de la casa es esa? Garage.
en español, Spanish? Una cochera, miss. Una cochera. Sí. This is the garage. This is a car. This is a cat. It is under the car. Repeat, please. Home. In this case, repeat, please. Okay. Oh, yes. Kitchen. Living room. Bedroom. Bathroom. Playroom. Garage. Okay. A ver, señorita, I forgot, lo olvidé. La señorita que me dijo que no había entendido, bueno, que comprendió por así a término medio las partes de la casa. Ahora sí comprendió. Yes. A ver, la señorita. Sí, miss, yo era que no tanto comprendía, pero aquí estoy anotando en mi cuaderno ya. Ya, señorita. Y ahora sí, ya no quedaron las dudas. Voy a practicarlo para no olvidarme. Ya, y se dio. A ver, dígame, tell me two parts of the home. Ya, bedroom, dormitorio, playroom, sala de juegos, kitchen, la cocina, living room, la sala. Ya, ok, that's good. Ok, entonces, no problem, yes. No hay problema ahora. Ya no, miss. Voy a practicarlo. Ya, ok. Aparte, me están visualizando, ¿no? Aparte de haber visto, observado este video, ustedes pudieron observar que no solamente les explicaban, porque esto es interactivo, no solamente se explicaba las partes de la casa, ¿no? Sino también accesorios quizás que sean parte de esa habitación, ¿cierto? ¿Sí o no? Y también explicaba al miembro de la familia qué decía. Decía el verbo el cual estaba realizando. ¿Pudieron visualizar esa parte? ¿Identificaron? ¿Yes or not? Yes, please. ¿Qué, en este caso, qué verbos dijo, qué verbo usted identificó? Algo así. Aquí está. Ya lo encontré. ¿Qué verbos dijo? For example, in the kitchen, in this case. Kitchen, la cocina, la habitación de la cocina. ¿Qué verbo puede usted asociar? Cooking, ¿no? Cocinando. He or, in this case, he's cooking or she's cooking, dependiendo, ¿no? Aquí está. En el caso de la cocina que vimos ahí, salió que estaba diciendo que era el papá. Sí, yes, yes, yes. Pero bueno, en esta parte está cocinando. Cooking, que es un gerundio, acá ven ing. Eso es más adelante que les voy a enseñar a formar oraciones, ¿no? Ahora estamos aprendiendo vocabulario desde lo más básico, porque ustedes son principiantes y van a enseñar pues a niños, ¿no? Pequeñitos. Entonces hay que enseñarles, ya saben, así, mediante el juego, las imágenes, porque usted le manda una oración y el niño se va a asustar, ¿no? Dentro de poquito a poco, ¿no? Así, medido. Aquí encontré esta parte que ya lo tenía, el enlace, el URL, y también les he dejado material extra con la señorita encargada, la señorita Heidi. ¿Ustedes han visto continue in this case. Click on this case. Mother, what is? ¿Dónde está la mamá? Tengo que hacerle click.
Diana. Peluchín está afuera. Diana. Ahorita queda Peluchín. A ver, Diana, one more time, ¿eh? Oh, ya no. Who is this? A ver, si, Diana, ¿qué me diría usted? Dice, answer in your own words. Dígame su respuesta con sus propias palabras, a ver. Hoy. Está lleno de grama en mi cara. Señorita Liz. Señorita Liz, su micrófono ahora sí. A ver. Diana. Primero. Hernández. Who is this? A ver, one more time. John Austin. John. Ya, yeah, pero de acuerdo a los miembros de la familia. ¿Qué le conté a usted? Oh, no, Miss, no le entendí, la verdad. Sheila. Ya. Sheila, disculpe, buenas noches, alumnas. Alumnas, están en clase. Si, por favor, tengan un poco más de respeto con lo que tienen, el televisor prendido, el equipo prendido, y concéntrense en la clase, por favor, ¿sí? Profesora, escucho una interferencia cuando la alumna abre el micro, simplemente cambia a otra compañera y le suspende el punto. Ya, no hay problema. A ver, en este caso, ¿a quién había llamado? Sheila, ¿no? Sheila Córdoba. The father. I think the name is Homer. Homer, the father. Yes. A ver, you know, this is the father, ¿no? Yes. Uh-huh. Yes. Lo tomé como, lo tomé como correcto. No, but this... yes, because I said the father, but the name is, his name is Homer or not? Yes. Yes, who, right? Yes. Yes. In this case, who are here in this Noelia? Hello, me. Noelia, a ver, select, in this, seleccione the right answer in this case. Who are here? Está grandmother. Oh, are you sure? Sí, grandmother. Después está no, no es father. Uncle. ¿Por qué es uncle? A ver. Uncle de uncle. Uncle es tío. Ajá. Tío. A ver, un momentito. Ya. Yeah. What more? Ya. Yeah. Y está de daughter. La hija. Daughter. La hija. La hija. Okay. Okay. That's good. Who cut the rose? ¿Quién está corta? ¿Quién corta la rosa? A ver, I forgot. Diana Carolina. The mother, Miss. La mamá. Yes. Continue. Who is this? Doily. Doily Maldonado. Miss. Ok, who is this? O sea, de referencia, ¿quién es él? ¿Qué le pondría usted? A ver. Él es... el sister.
sister, pero sister era hermana. Hermana. Sí, brother. Winkler, mi. ¿Es el hermano, segura? Uncle. No, no entiendo, miss. Ah, oh, ok. Creo que es, escogí mal. Ya, la referencia está mostrando si es la familia Adams, si usted conoce quién es él exactamente, si es el papá, si es el tío, si es el abuelo. Entonces ahí está, vamos a hablar. Tío, mi. Ya, y tío no les he enseñado, pero acá se están dando cuenta cómo se escribe. Entonces, ¿será el tío? ¿Le ponemos? ¿O será o es el abuelo? A ver qué dice la mayoría. El creo tío, que no. Uncle. Uncle, miss. El tío. Miss. Uncle. Ya, ahora, look at this. Who is this? Una mujer. Female. Femenina. Grandmother. Ah, entonces, pero cómo, a ver, si usted me dice, ¿quién me respondió? ¿Cómo me respondería en forma completa? This. She's. Ah, oh, bueno. Ya. Yeah. Yeah. She's. She's grandmother, miss. Yeah. Ah, okay. She's their grandmother. ¿Así? Yes. Yeah. Ok. Yes. Yes. Yeah. The Addams Family. The house is a museum. When people come to see them, they're really upstream. The Addams Family. Ooh. Who is not here? ¿Quién no es, no pertenecería aquí en este caso? ¿Quién no está aquí? Ya hemos hecho. ¿Está la mamá? ¿Yes? Yes. Mother. ¿Está el papá? How? Yes. Yes. The grandmother. ¿Está la abuela aquí? Yes. Yes. In this case, dicen... And in this case, lo que está escrito aquí, aunt, ¿qué es? Tía. ¿Y la tía está ahí? ¿Hemos mencionado? No. No. No, mi... no. Entonces, ¿le colocamos yes o no? Yes. Yes. Family. Disculpen de repente si es que por ahí. Yeah. A ver. Si es que por ahí este, les he puesto de la familia Adams. Como yo había trabajado la parte de mi sesión con la familia de Peppa Pig, que era para los niños, bueno, quise ponerle un audio más avanzado de lo que es de la familia Adams, pero veo que algunas no conocían, ¿no? A ver, ¿qué les ha parecido hasta el momento? Observaciones. Levanten su mano virtual y hacer siempre hincapié. Yo supongo que porque he tenido una tardanza el día de hoy, he tenido un inconveniente y bueno, generó bueno, cierta distorsión en la parte de mi sesión, ¿no? Que siempre les indico. O bien tengo motivación y de ahí ingresamos a la sesión, la explicación y luego las participaciones y al final la metacognición. Pero eso no quiere decir, como lo dijo la señorita mentora, ustedes la conocen, de que pues ustedes tienen que tener mucho cuidado al momento de participar, porque todo lo que está detrás de ustedes, nos están escuchando, están viendo, no sé qué sé, o algún familiar quizás, ¿no? Tener cuidado con ello, porque no es posible que esté pasando en las sesiones. Ustedes ingresan en esta parte, en esta hora, para aprovechar al máximo, un momento, ¿no? Aprovechar al máximo. Miren, al momento yo estoy escuchando. Miss, su audio no se escucha. Ya, ustedes también van a ser maestras. Entonces, imagínense con sus pequeños, ¿no? No, como dice, hay que ser empático, ¿no? No hay que hacer, ponerse en la posición de otro, y tampoco no hay que hacer lo que nos quieren que a nosotros nos hagan. Entonces, en esa parte, hay que enfatizar el respeto hacia la persona que está hablando, en este caso hacia mi maestra y hacia mis compañeras que están predispuestas a aprender en esta sesión, ¿cierto? Entonces,
bastante cuidado con ello, que no vuelva a pasar, por favor. Ya, yo no he tenido hasta el momento del año pasado que vengo trabajando con el instituto ningún tipo de problemas, ¿no? Con las jóvenes, porque ustedes son futuras maestras. Entonces, siempre be careful with this, ¿ok? Tener cuidado con este tipo de situaciones. Las disculpas del caso de mi persona por nada, unos minutos que me tardé en ingresar. Entonces, ya les comenté qué pasó. Ya espero, por favor, que no vuelva a suceder y que también respeten cuando yo doy la palabra a una estudiante. Si yo digo, por ejemplo, digo Sheila, digo Dinora, ¿no? En ese momento yo sé que todos quieren participar, pero respetemos, ¿no? Si yo le di el pase y la señorita pues tiene su micrófono ya está atenta, entonces no interrumpamos lo que la otra persona va a responder o va a participar. Solamente eso, las felicito a las personas que han aprendido y a las que no, siempre las animo a que la próxima sesión se integren y participen, ¿ya? Que tengan una bonita noche. Have a nice day. See you the next class, ¿ok? See you the next class. Goodbye, students. Goodbye. Nos vemos.